¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos poniendo en marcha una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre en la pantalla del Canal 12. Ahora también llegando a la localidad de Guanchilla, San Basilio, Adelia María Monte de los Gauchos. Sergio, ¿cómo Hola, estás? Hola Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos. Gracias a los televidentes por acompañarnos con esta síntesis regional de actividades deportivas. Tenemos mucha información para ofrecerles. Fue un fin de semana con buenas noticias para el fútbol de Adelia María y también de San Basilio, porque los equipos de primera división han conseguido importantes victorias, ¿no? Sí, es cierto, un fin de semana extendido porque entre domingo y lunes los que militan en la primera división de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto cosecharon tres valiosas victorias para cada uno de los objetivos que tienen los representantes de Adelia María y el Atlético San Basilio en este campeonato clausura de primera división de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. No hubo actividad en el fútbol infanto juvenil el pasado día sábado. Recordamos que horas antes se había festejado el día de la primavera, que había eventos durante todo el fin de semana por el día del estudiante también, por supuesto, y muchos de los, sobre todo juveniles, jugadores de las diferentes instituciones estaban abocados a todo ese tipo de festejos, así que se le dio el fin de semana libre a los jugadores. Sí, es cierto, no obstante, vamos a comenzar nuestro programa con información vinculada a las divisiones formativas, porque hubo una prueba realizada por el Club River Plate en las instalaciones de Juventud Unida de Río Cuarto y allí hubo representación de Adelia María. Vemos las imágenes de ese momento. Imágenes de lo que sucedía el miércoles pasado en el Estadio Los Teros de Juventud Unida de Río Cuarto, donde el Club Atlético River Plate estuvo probando jugadores y un colectivo completo de infantos juveniles del Club Deportivo Municipal de Adelia María estuvo viajando hacia la ciudad de Río Cuarto para que sus jugadores estén participando justamente de esta prueba. En este caso, la prueba fue para chicos categorías de entre 2002 y 2009, y allí a las 14 horas en el Estadio Los Teros comenzó la actividad. Quienes estaban a cargo de esta prueba fueron Gustavo Grossi y Daniel Brizuela, director deportivo y director de captación de la entidad millonaria respectivamente. También se llevó a cabo prueba de jugadores que no están fichados en un club en particular. Sabido es que aquí a Adelia María han visitado en un par de ocasiones también captadores de talentos del Club Atlético River Plate y que ya estuvieron viajando algunos jugadores juveniles e infantiles del club municipal a la ciudad de Buenos Aires para estar junto con los chicos que juegan en la institución millonaria. En este caso, bueno, una gran cantidad de jovencitos, de niños de las categorías de cancha chica y de cancha grande se estuvieron probando en las instalaciones de Juventud Unida de Río Cuarto, como estamos viendo. También muy buena cantidad de público que pudo observar justamente estas pruebas, ya que era con entrada libre y gratuita, con entrada abierta para todos los que querían participar. Allí estuvieron de esta zona los chicos del Club Deportivo Municipal de Adelia María, que pudieron justamente en gran número estar participando de esta prueba que realizó el Club Atlético River Plate en la ciudad de Río Cuarto. Continuamos con más informes en el Deportivo TV. Vamos a ver a continuación algo referido a la natación, Sergio. Sí, es cierto, porque en la ciudad de Río Cuarto se desarrolló una clínica a cargo del entrenador jefe de la selección argentina de natación. Hablamos de Gustavo Roldán, quien se hizo presente en las instalaciones de Deportes Río Cuarto, en el Salón Blanco del municipio el día sábado por la mañana y por la tarde en el Centro 11 con la parte práctica, acompañado por
la seleccionada precisamente de Río Cuarto, Macarena Ceballos, una de las destacadas pechistas que tiene la natación de la República Argentina. Y allí hubo participación de San Basilio, el profesor Diego Arrevillaga fue uno de los que asistió a esta clínica de natación, pero vemos algunas imágenes de lo que sucedía. Se llevó a cabo la clínica de natación que contó con la Organización de Deportes Río Cuarto y fue dictada por Gustavo Roldán, jefe técnico de la selección argentina, y por la nadadora riocuartense Macarena Ceballos, quien participó en el último mundial de la disciplina en Budapest. El sábado por la mañana, como estamos viendo en imágenes, en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto, se concretó la presentación teórica por parte de Gustavo Roldán, quien disertó para más de 100 personas que concurrieron desde diferentes puntos de la provincia de Córdoba, inclusive de estas localidades. El jefe técnico de la selección destacó en su introducción las condiciones de Ceballos. Es el mejor modelo deportivo de pecho del país. Debe ser un orgullo para todos ustedes que Macarena sea de aquí. Por delante tiene un futuro terrible, manifestó Roldán, quien también resaltó que los mejores logros de la natación se consiguen en equipo. El eje de la construcción del equipo argentino fueron los campus, que son las concentraciones con enfrentamientos. Por la tarde se desarrolló la parte práctica con Macarena Ceballos en la pileta del Centro 11. La nadadora ejemplificaba las técnicas que Roldán iba explicando ante la atenta mirada de los asistentes a esta clínica. Ceballos manifestó sobre esta capacitación: es transmitir lo diferente que hice en estos 2 años en Buenos Aires, donde logré una evolución importante. Martín Herrera, por su parte, subsecretario de Deportes, recalcó la importancia de esta clínica. Fue un placer y un orgullo recibir a Gustavo Roldán y a Macarena Ceballos, que llevaron adelante esta capacitación para todos los profesores de la ciudad y la región. Salió como todo estaba planificado, así que estamos felices de poder haber organizado esta jornada de aprendizaje tan importante, dijo Martín Herrera. Asistió, entre otros profes de la región, Diego Arrevillaga, el profesor de la localidad de San Basilio. Este viernes 29 de septiembre, noche de regresos en San Basilio. El adeliamariense Walter Polín Gazán quiere volver a la senda del triunfo en el fondo profesional. Brisa Locomotora Saldaño vuelve a los cuadriláteros luego de ser mamá. Además, la ascendente Lucrecia Arrieta, el Principito Vallejos, el Muñeco Sosa y pugilistas de toda la región. Viernes 29 de septiembre, boxeo noche de regresos en el Centro Cultural Municipal de San Basilio. Organiza Promociones San Miguel. Auspicia Municipalidad de San Basilio. Décimo cuarto gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con otro espectáculo de primer nivel. Sábado 16 de diciembre, con la presentación de Destino San Javier, el humor de Popoya Veno y el gran cierre musical con Patricia Sosa. Adquiera ya el bono contribución a un valor de 2.100 pesos de contado o en 10 cuotas de 230 pesos, con el acceso para 2 personas al show y la posibilidad de ganarse 50.000, 10.000 o 5.000 pesos en el sorteo final o un bono extra en los meses de junio y septiembre. No se lo pierda, el sábado 16 de diciembre, el Club Atlético Adelia María los espera en el 14º gran recital.
Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios. Y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo emparrillada. Anexo de pan, línea y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Maquena. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural, gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Llenar el carrito de los supermercados locales ya no es un problema. Con tarjeta Setam, suma el 10% de descuento los lunes, martes y miércoles en Cooperativa La Danesa y los jueves y viernes en El Pepe Mercado. Diariamente 6 cuotas sin interés. Tarjeta Setam, va con vos siempre. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Venimos de la pausa comercial y tenemos más información en el Deportivo TV. En instantes vamos a tener un adelanto de lo que va a ser una gran velada boxística en el Centro Cultural de San Basilio este viernes por la noche. La noche de los regresos, y a propósito de regresos, también está para los lectores de La Voz del Pueblo, de regreso, la edición, la última edición de La Voz del Pueblo, este periódico de Gráfica F, que pueden encontrar de modo gratuito en la localidad de San Basilio, reflejando el quehacer local
y regional en sus páginas. Con nosotros el último número de La Voz del Pueblo, el mismo que consiguen en San Basilio nuestros televidentes. Y lo que se van a encontrar los televidentes de San Basilio es con una muy buena invitación. Para este viernes por la noche regresa el boxeo profesional al Centro Cultural Municipal. Así es, con un combate profesional y con realmente combates complementarios interesantes, ¿no? Atractivos. Vamos a escuchar la palabra del promotor Carlos San Miguel y también del protagonista del combate de fondo. Nos referimos a Walter Polín Gazán. Polín, con entusiasmo, con la posibilidad de regresar después de varios meses. Sí, la verdad que sí, después de un largos meses de no pelear, la verdad que por trabajo no se ha podido entrenar, y ahora que ya retomamos otra vez, volvemos a pelear el viernes. En un lugar donde por lo general te ha ido muy bien, como es San Basilio. Sí, la verdad que sí, en San Basilio yo me siento como si estuviera en mi pueblo, la verdad, porque va toda la gente de acá de Adelia, viene gente de San Pacho, de Molde, siempre a vernos, que nos ha ido siguiendo la carrera. La verdad que ahí en San Basilio me siento como en mi casa. ¿Con posibilidades de retomar con mayor decisión la carrera, la posibilidad de estar más cerca de los entrenamientos? ¿Se han acomodado algunas variables, algunas cosas en tu vida particular, en la vida laboral, como para poder encarar de nuevo la actividad boxística? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo ya hace un par de meses me terminé una parte de mi casita. La verdad que por eso he estado laburando mucho tiempo, con mucho sacrificio para hacerme la casita, ¿viste? Ya que nadie acá en el pueblo, no tenemos ayuda de nadie ni nada. Terminamos eso y ahora volvimos a retomar con los entrenamientos. Bueno, y vale la pena recordar que sos campeón provincial. Sí, la verdad que sí, yo me consagré campeón provincial en San Basilio el año pasado y ahora vamos a hacer unas 3 o 4 peleaditas y vamos a volver a defender el título provincial. Bueno, como campeón provincial, como fondista, pero la invitación es para que vayan a ver también a los compañeros de gimnasio, a los otros boxeadores que le van a dar forma a esta velada. Sí, la verdad que sí, va a haber chicos de Molde, de San Pacho, de San Basilio, va a haber chicos acá de la zona que ya son todos conocidos. Va a estar seguramente a lo mejor Cachete Fuente, Lucrecia Rieta, los chicos acá del gimnasio. La verdad que muy contento por ellos, la verdad que les está yendo muy bien. Cachete viene de pelear por el título argentino en Catamarca, y la verdad que eso es bueno para su carrera y su crecimiento. La verdad que viene muy bien ese chico. Gracias, Polín. No, gracias a ustedes por siempre hacernos el aguante. Nos vemos. Carlos, regresa el boxeo a la localidad de San Basilio, al Centro Cultural, regreso de Walter Polín Gazán y además con el complemento de pugilistas de toda la región, pero en especial los de San Basilio que vuelven. Exactamente, creo que volvemos a un lugar bárbaro, que es el Centro Cultural, un lugar que siempre, cada vez que hicimos boxeo, que recurrimos ahí con el apoyo de la Intendencia, de Rubén Moyne, que realmente nos da un apoyo bárbaro para poder hacer estos eventos, siempre estuvo colmado, así que creo que es un lugar bárbaro para el boxeo, queda cómodo, está muy bien remodelado, está mucho mejor ahora, así que creo que es el lugar ideal para volver a hacer boxeo y el regreso de Walter Polín Gazán, después de un tiempo de su etapa de descanso, vuelve a tratar de buscar nuevamente la victoria para tratar de estar en los primeros lugares del ranking, revalidar su título provincial. Y bueno, tenemos un futuro importante porque todavía Polín es muy joven, tiene mucho por dar. Y por el otro lado vuelve Brisa Saldaño, que me parece que es muy importante después de ser mamá. Vuelve con todas las ganas, con todo el ímpetu, apoyado por su padre, como siempre. Y esperemos que vuelva con todas las ganas, en el sentido de hacer una carrera un poco más larga. Ya es más fácil conseguir los rivales, no es simple, pero es más fácil, ya tiene 16 años, es menos complicado que cuando era más chica. Y también va a estar Lucrecia Arrieta, que después del gran desempeño que tuvo en Río Cuarto ante Carla Merino, me parece que está dando respuestas positivas en el aspecto boxístico. Y como vos decías, va a haber otra gran revancha, me parece que es una revancha bárbara entre Juan Vallejo, el Príncipe Vallejo de Río Cuarto, con el Muñeco Sosa. Me parece que es una pelea bárbara que seguramente va a ir de semifondo, doble semifondo. Y estamos tratando de armar el resto del programa, que va a tener las mismas características y que nuevamente en San Basilio vivamos una gran noche de boxeo. No has mencionado a Cristian Botijo Oviedo, lamentablemente una lesión en la semana, una afección que motivó una intervención quirúrgica. Lógicamente no lo va a poder contar el día viernes. Así es, tuvo apendicitis. Para ser más claro, el médico ya le recetó 90 días de recuperación.
Y ya hablé con las autoridades, con el ingeniero Gabriel Tabela. Por supuesto, el título va a quedar en receso hasta que él pueda volver a combatir. 90 días como mínimo, así que no va a haber ningún inconveniente, no va a haber ningún problema con el tema de perder el título, que era una preocupación del pobre Botija, por eso hacíamos esta pelea que era mandatoria. Así que bueno, es un inconveniente físico, natural de los seres humanos. Pero vamos a estar todos alentándolo, él va a estar también en el evento, va a estar acompañándonos. Bueno, seguramente con todas las ganas de haber estado en el centro del ring. Con relación a entradas, los valores de las mismas, ¿a qué hora comienza el espectáculo? Sí, el espectáculo va a empezar a las 22 horas, vamos a vender la entrada anticipada a 120 pesos y entrada general a 150 pesos. Creo que es un precio accesible para estas épocas, para esta situación. Y bueno, invitamos a toda la gente de San Basilio, de Adela María y de toda la región que concurra, porque es un evento muy importante que estamos haciendo, que estamos tratando de volver a los lugares tradicionales. Y de acá hasta fin de año, como de costumbre, la actividad boxística es mucho más intensa que lo que viene siendo en la parte anterior, julio, agosto, que siempre es más complicado. Ahora, el viernes pasado venimos a hacer un gran festival en San Basilio, en La Bulalle, donde realmente tuvo una gran actuación Emanuel Quiroga ante Sebastián Vivanco. Así que bueno, esto ya tiene mucho más ritmo, mucha más actividad. Convocamos a toda la gente del sur que concurra porque es un gran evento y que siga apoyando el deporte de los puños. Gracias. Gracias a vos. Ya llega la 28ª exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte. Del 5 al 8 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María, con entrada libre y gratuita. No te quedes afuera de la muestra de toda la comunidad. Reserva tu stand interno o externo al 03585-420-779, Avenida San Martín 275 o mail soc-rural@amaria.com.ar o en Facebook Sociedad Rural de Adelia María. En octubre vamos todos a la rural. Invitan a Agrocereales La Milonguita, ATS, Ente Sanitario, Merlo y Manabela, Molino Cañuelas y Diario Puntal. Listo, Juan Pablo. Empezalo. Muchísimas gracias. Un gusto. ¿Nivel de confianza? Al máximo. ¿Expectativa? Lleno, a tope. ¿Ganas de crecer? Todas, a full. ¿Listo para festejo? Listo. 3, 2, 1, ¡ahí vamos! Desde el gobierno de la provincia de Córdoba abrimos un portal para que despegues y para ayudarnos entre todos a dar y a conseguir trabajo. El portal de empleo es una plataforma web única, gratuita y efectiva, donde las empresas publican sus solicitudes de servicios y los cordobeses buscan oportunidades de trabajo. También te capacitamos para superar entrevistas laborales, un sitio con todos los perfiles de búsqueda laboral, incluso con una sección para personas con discapacidad. Entra en empleo.cba.gov.ar y despega con la oportunidad que estás buscando. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. El Mato, albañilería en general, construcciones, ampliaciones, refacciones, reparaciones de techo, colocación de membranas, servicio de plomería, cloacas y otros. Construcciones El Mato, de Ariel Córdoba. Experiencia y seriedad. Teléfono 421-187 o 154-95-256. Calle 11 de septiembre 248, Barrio Independencia. El Mato, albañilería en general. En seguir viviendo sin tu amor. El Pepe Mercado.
con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Jardín San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988. Y por urgencias, las 24 horas, llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Residencia Geriátrica de la Merced, un establecimiento para residentes autodependientes y semidependientes, con personal acorde y condiciones de idoneidad para brindar una mejor calidad de vida. Hogar para adultos mayores y personas con discapacidad, con el servicio adecuado de alojamiento, alimentación, higiene y recreación para los residentes. Residencia Geriátrica de la Merced. Ahora en su nueva dirección de Avenida San Martín 237. Consultas telefónicas al 420-134 o al celular 0358-154-110-249. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Doctor Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio. Teléfono 03585-491182. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza. Avenida San Martín 331. Teléfono 3585-4079-24. Promoción Esperanza 2017, Club Deportivo Municipal, Club Esportivo Suardi. Adquiera el bono con 1.000.000 de pesos al primer premio en la Secretaría del Club Deportivo Municipal. Además, entrada gratis a los carnavales 2018 y el sorteo de 2 motos
para los suscriptores de Adelia María. Adjudicaciones mensuales de abril a noviembre de 2017. $1,000,000 y muchos premios más. Adquiera el bono con una cuota a tan solo 200 pesos. Lo esperamos en la Secretaría del Club Deportivo Municipal en Mitre 68. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Continuamos con más Deportivo TV y de a poco nos vamos a ir metiendo con lo que sucedió con la novena fecha del fútbol de Primera División de la Liga de Río Cuarto. Es cierto, ya estaremos repasando lo sucedido entre Atlético Adelia María y su visita a Banda Norte, contando detalles de lo que fue la victoria, muy buena victoria de Municipal también como visitante frente a Juventud Unida de Río Cuarto, pero hay algunas invitaciones que queremos hacer antes. Se viene la Rural de Adelia María y para tener en cuenta las capacitaciones, las charlas, las conferencias que están previstas en el marco de la exposición Adelia María 2017, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María, desde el 3 de octubre al día viernes 6 se van a desarrollar importantes charlas y conferencias en el ámbito de la muestra ruralista, como para aprovechar cada una de estas disertaciones. Y también una muy buena invitación que viene de la mano de la Municipalidad de Adelia María, la Secretaría de Cultura. Este domingo, 1 de octubre, la Escuela Municipal de Danzas presenta Abriendo Surcos en la localidad de Adelia María. Concretamente se va a desarrollar desde las 20 en el Centro Juvenil Agrario, allí Abriendo Surcos, con la participación de los bailarines locales Carolina y José, que tuvieron su experiencia internacional hace muy poquitos días, junto con la gente de Abriendo Surcos, se presentan con esta actuación en el Centro Juvenil Agrario. 50 pesos la entrada general, la invitación por supuesto que está hecha. Por supuesto, una excelente oportunidad de disfrutar de lo mejor de la danza con este grupo Abriendo Surcos y también la participación de los chicos de la Escuela Municipal de Danzas de Adelia María. Así es, vamos a hablar antes de observar la victoria de Atlético de Adelia María de lo que fue triunfo de Municipal en el mediodía del lunes. Les tocó a los equipos de Adelia enfrentar a los de Río Cuarto que están militando en el Federal B, a dos de ellos, Municipal frente a Juventud Unida, tuvieron que jugar en horarios vespertinos después del mediodía, y al Atlético el lunes por la noche frente a Banda Norte en el Parque Sarmiento. A primera hora Municipal consiguió, como vos decías, una muy buena victoria de visitante por 1-0 frente a Juventud Unida con el gol de Alejandro Uvilla, el primer gol oficial que convierte en Municipal el linqueño Uvilla, que ingresó en el segundo tiempo. Lamentablemente, después de convertir el gol, tuvo que salir por una lesión que parece no ser grave, pero por precaución lo preservó también Patricio Otero. Ya había cumplido con la anotación, con el gol que le permitió a Municipal sumar 3 puntos importantes y seguir con las esperanzas intactas de mantener la categoría. Es cierto, esa es la premisa fundamental para Municipal de Adelia María, que no obstante, en ese intento de sumar y de alejarse de la zona baja de la tabla de los promedios, también se ve en una posición expectante en la tabla de clausura. Inmejorable posición la que ostenta Atlético de Adelia María, producto de la victoria que consiguió el día lunes por la noche. Allí estuvieron las cámaras del Deportivo TV para registrar los mejores pasajes de este muy buen triunfo, como decías, de Atlético Adelia María, que le permite seguir estando como puntero, único líder de la zona sur del torneo de primera de la Liga de Río Cuarto. Vemos los momentos más importantes de un nuevo triunfo canalla. La gente de Atlético Adelia María, ubicada en una de las tribunas, de las cabezales de la cancha de Banda Norte, el estadio del Parque Sarmiento, que se preparaba para vivir el partido entre el local Banda Norte y el Club Atlético Adelia María, cerrando la fecha número 9. El árbitro
del encuentro, Leandro Acosta, saliendo al campo de juego y detrás de la terna arbitral, el Atlético, Adelia María. Allí está el canalla con Pablo Pesini, Maxi Carrera, Bruno Giacomelli, Robert Villegas, Pablo Bosco, Juan Ignacio Sanqui, Martín Dopaso, Luis Pérez Araya, Juan Ignacio Colomina, Michael Córdoba y Hugo Ferraro. Banda norte, el equipo de JJ Urruti, que se hacía presente también con Sergio Bertelli, el arquero. 2 Moyano, 3 Gastón Brito, 4 Santiago Coria, 5 Maxi Gómez, 6 Francisco Marinelli, 7 Facundo Rivero, 8 Alanis, 9 Jorge Díaz, 10 Flores, 11 Valentín Duco. El equipo de el Parque Sarmiento que estaba allí en el terreno de juego. El saludo fair play entre los jugadores. Darío Croato nos acompañó con la cámara del Deportivo TV. Fue transmisión también de la 91.1 FM del Sol. Este partido lunes por la noche. El sorteo entre los capitanes Marinelli y Pesini. La moneda al aire y va a mover Atlético. Adelia María. Con Dopaso que tocaba hacia atrás y ya arrancaba el primer tiempo en el Parque Sarmiento. Primeras instancias de un encuentro que iba a ser muy favorable al Atlético Adelia María. Aquí roba la pelota a medias Pérez Araya. Sin embargo, la puede recuperar el equipo de Banda Norte, que va a atacar con este remate desde el sector izquierdo de Duco y buena respuesta de Pablo Pesini, el arquero canalla. Ahora atacaba el Atlético Adelia María y el arquero Bertelli, que arriesgaba su humanidad, salvaba a su equipo. Quedó sentido después el 1. Intenta otra vez el equipo verde del Parque Sarmiento con Alanis y este remate que se va apenas desviado. Atlético Adelia María, que no había generado demasiado chances, aquí va a tener esta situación con Bosco echando el centro. Aquí viene otra vez la pelota al área. Colomina que avisaba, un balón que va a las manos del arquero Bertelli. Y luego iba a ocurrir esta jugada. Recupera Giacomelli. Gran pase de Córdoba para Colomina. Después lo hace todo el Juan y Colomina. Allí va, enganchando sobre el sector izquierdo. Se va cerrando, se perfila para la derecha. Comba y gol de Atlético Adelia María. Golazo. Golazo del número 9 del goleador Juan Ignacio Colomina, que abría el marcador a los 15 minutos exactos del primer tiempo. Fíjense qué definición de Colomina. Allí cuando vio el claro le pegó al ángulo la pelota, el arquero que no llegó. Y el balón que se introduce en el arco para poner el 1-0 para el equipo canalla en la noche del lunes en Río Cuarto. Aquí el remate de Duco que se abre, pasa cerca. Intentaba otra vez el equipo de Banda Norte. Ya ganaba el Atlético Adelia María por 1-0. Coria que manda el centro. Atento Pesini. Allí respondiendo en el área chica. Intentaba otra vez el equipo de Banda Norte, que buscaba el empate. Sin embargo, el que iba a ampliar diferencias es Atlético Adelia María. Antes este remate que pasa lejos. Aquí se venía, pero recupera el Nacho Sanqui. Antes había sido Giacomelli para el primer gol. Ahora Sanqui con Colomina. Descarga con Dopaso. Le hace bien Martín al medio para Juan Ignacio Colomina. Y el segundo gol de Atlético Adelia María. 40 minutos del primer tiempo. Sacaba diferencia de 2 el equipo canalla, que era único puntero en la zona sur de la Liga de Río Cuarto. Aquí vemos una contra perfecta. Sanqui, Colomina, Dopaso, Colomina y gol para el equipo canalla. Allí dedicado el cielo el segundo gol del Nacho Colomina. 2-0 sobre el final del primer tiempo. Esta situación increíble de Valentín Duco, la pelota que se estrella en el travesaño, se salvaba el Atlético Adelia María. Final de los primeros 45 minutos, marcaba el árbitro Leandro Acosta. Se iban al descanso con una buena victoria de Atlético Adelia María, que estaba cómodo con ese resultado. Segundo tiempo en marcha, movía ahora el equipo verde.
que iba a intentar descontar en los primeros minutos del segundo tiempo. Aquí está chance, el remate que termina en poder de Pablo Pesini. Se va a golpear Michael Córdoba en esta jugada. Allí le recriminaban haber entrado duro al jugador número 8, Alanis. Y a todo esto ingresó ese perrito negro a la cancha. No lo podían sacar. Finalmente fue Luis Pérez Araya justamente el que lo iba a sacar del terreno de juego. Se reanudaba el partido. Se recuperaba Michael Córdoba para fortuna de Atlético Delia María, que aquí iba a liquidar el pleito con el ingreso del Tuli Domínguez. Brian Domínguez había ingresado minutos antes por el goleador Colomina y él no quiso ser menos. Ahí llegaba a los 24 minutos del segundo tiempo el 3-0 para el Atlético Delia María. Otra muy buena definición, jugada individual de Brian Domínguez, para decretar el 3-0 y ya dejar prácticamente sin chances al equipo de Banda Norte, que iba a empezar a buscar el descuento. Atlético Delia María, que se cerró bien atrás. Ingresaron sombra por Ferraro, Domínguez por Colomina y Pérez, el Masita Pérez lo hizo por Dopaso en el equipo de Atlético Delia María. Por el lado de Banda Norte, Mores por el número 7 Rivero, Freile por el 4 Coria y Agustín Cuello por el número 5 Maximiliano El Pollito Gómez. Situación para el verde, Pesini, que tuvo una buena noche, como es habitual en el arquero de Atlético, la sacaba el córner. Y aquí va a llegar esta jugada en donde la pelota ingresa, pero prácticamente nadie se había dado cuenta, salvo algunos jugadores allí de Banda Norte. La van a tomar, la van a llegar hacia el medio de la cancha. El árbitro estaba atento, se rompió la red. La pelota entró y salió, pegó en el tapial detrás del arco y descontaba por intermedio del número 2, Nicolás Moyano, el equipo de Banda Norte, a los 42 minutos del segundo tiempo, como para decorar el resultado inobjetable y cómoda victoria de Atlético Delia María, que fue más que los juveniles de Banda Norte, que jugó con un equipo bastante muleto, teniendo en cuenta que está participando en el torneo Federal B, pero nada le quita los méritos al Atlético Delia María, que está muy firme como único puntero en la zona sur del torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, y visitará a Belgrano de Vicuña Mackenna el próximo domingo. Este viernes 29 de septiembre, noche de regresos en San Basilio. El adeliamariense Walter Paulín Gazán quiere volver a la senda del triunfo en el fondo profesional. Brisa Locomotora Saldaño vuelve a los cuadriláteros luego de ser mamá. Además, la ascendente Lucrecia Arrieta, el Principito Vallejos, el Muñeco Sosa y pugilistas de toda la región. Viernes 29 de septiembre, boxeo noche de regresos en el Centro Cultural Municipal de San Basilio. Organiza Promociones San Miguel. Auspicia Municipalidad de San Basilio. Ya llega la 28ª exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte. Del 5 al 8 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María, con entrada libre y gratuita. No te quedes afuera de la muestra de toda la comunidad. Reserva tu stand interno o externo al 03585-420-779, Avenida San Martín 275, o mail soc-medio-rural@amaria.com.ar o en Facebook Sociedad Rural de Adelia María. En octubre vamos todos a la rural. Invitan a Agrocereales La Milonguita, ATS, Ente Sanitario, Merlo y Manabela, Molino Cañuelas y Diario Puntal. ¿Ya separaste tus residuos?
Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Gestión Intendente Javier Reza. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Mataldi y Charras. Nefertari. Preparamos tu fiesta de 15, casamiento o evento particular. Además, realizamos la decoración del salón, todo a gusto del cliente. Distintas opciones gastronómicas. Consulta por fecha con anticipación. Comunicate al 154-06-071. Nefertari. Jorgelina y Marcos te esperan. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Román Carrera, corredor inmobiliario y martillero público, comunica su nueva dirección en Alem 283. Nuevas oficinas para una atención más personalizada, brindando los servicios de administración de propiedades, escrituras, contrato de compraventas, trámites al registro de la propiedad, tasaciones. Ahora anexamos gestoría del automotor, inscripción de prendas, transferencias, tarjeta azul. No deje de consultarlo. Teléfono 422-860. Celular 154-15-517. Román Carrera lo espera ahora en su nueva dirección de calle Alem 283. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 035-85-420494-42-1098. Adelia María.
Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB. Regresamos de la pausa comercial, enseguida vamos a seguir desandando por la fecha número 9 del torneo clausura de primera de la Liga de Río Cuarto. Nos resta ver y compartir lo que sucedió con Atlético San Basilio recibiendo a Toro en un duelo de equipos que llegaban allí en la punta de la tabla de posiciones también a esta fecha. Claro, y Atlético San Basilio fue puntero de la zona sur hasta el partido de Atlético Adelia María que veíamos anteriormente. No obstante, es una muy buena campaña con un marcado proceso de recuperación de la mano de Edgardo Magallanes como entrenador del Azul de San Basilio. Pero antes, información de rugby, porque por la Copa de Bronce, instancia de semifinales, se consiguió una muy buena victoria para Adelia María, concretamente para Tucuras. Así es, fue 38-22 el pasado domingo. Los chicos de Tucuras Rugby del Club Deportivo Municipal viajaron a Cosquín. Allí se enfrentaron con Ajedrez Rugby Peones de Cosquín por la semifinal de ida de la Copa de Bronce de la Unión Cordobesa de Rugby. Así que resta la revancha que se va a disputar en el Parque Los Silos, pero muy buena victoria por 38-22 entonces de visitante de los Tucuras el pasado domingo. Insistimos allí con este hecho positivo en el ámbito del rugby de Adelia María y de Tucuras. Pero ahora sí, vamos a observar lo sucedido entre Atlético San Basilio y Toro de Moldes. Así es, gran triunfo del equipo azul que dirige técnicamente Edgardo Magallanes. Un partido más que entretenido iban a protagonizar el Club Atlético San Basilio y el Toro Club Social y Deportivo de Coronel Moldes. Partido disputado en la tarde del domingo, el domingo 24 de septiembre, en el Coqueto de San Basilio. El árbitro del encuentro iba a ser Leonardo Lupano. Aparecía primero el Toro. Aquí salta a la cancha el equipo azul de Atlético San Basilio con Gabriel Gil, Diego Gomila, Juan Vincenti, Nicolás Piovera y Gonzalo Sosa, Joaquín León, Marcelo Sosa, Luciano Copetti, Denis Gaude y Juan Bono, Alejandro Granero, los 11 de Edgardo Magallanes. El equipo del Toro, por su parte, salió con Sebastián Airaudo, Rodrigo Rodríguez, Julián Bravi, Emanuel Aveiro, Gonzalo Tello, Pablo Salazar, Franco Celis, Eric Cardetti, Jordan Quinteros, Ariel Ramírez Riascos y Jonathan Suárez, los 11 del Cordero Jorge Salazar. Una linda tarde de domingo, estamos viendo el sorteo allí entre los capitanes Bono y Airaudo y va a comenzar el partido. Muchas situaciones de gol hubo en el encuentro, sobre todo en el primer tiempo. Atlético San Basilio que se iba a quedar con una gran victoria, golpeando en los momentos justos a el equipo de El Toro. Primeras acciones del partido que se jugó bajo un buen marco de público. Quizás se esperaba más gente de Moldes. Aquí Ramírez Riasco que manda el centro. El arquero Gil que iba a tener una buena intervención. No desaparecía el peligro, pero ahora sí sale desde el fondo el equipo local. Que va a tener este tiro libre en su poder. Aquí viene el remate que pica y el arquero Airaudo que vuela. Me parece que no se metía esa pelota, igual la tiró al córner el 1 de Moldes. Y aquí un buen remate desde afuera y la respuesta del arquero Gil. Otra situación para los dirigidos por Jorge Salazar. La buena habilitación. Jordán Quinteros es el que remata y el arquero bien parado. Buen partido del arquero Gil, que fue protagonista y que evitó que le conviertan a su equipo. Aquí una buena llegada del Atlético de San Basilio. Situaciones en los dos arcos, como decíamos, Joaquín León que se viene a toda velocidad del centro y cómo llegaba
aparecía Granero por el medio del área, casi que se llevaba por delante esa pelota que terminaba controlando Airaudo. Aquí una buena chance para la visita, increíblemente allí el jugador le erra a esa pelota, Jonathan Suárez. Intenta Atlético San Basilio, Joaquín León, gol para el equipo local. Una salida en falso de la defensa del equipo del Toro. Y la posibilidad para que le quede la pelota a Joaquín León, que define muy bien ante un arco que estaba solamente protegido por la presencia del arquero Sebastián Airaudo, que no pudo hacer mucho ante la buena definición de Joaquín León. 1-0 ganaba el Atlético de San Basilio a los 33 minutos del primer tiempo. Abría el marcador. Y aquí una chance para aumentar la diferencia. Bono que se la lleva. Otra vez abre para León. El centro y por muy poquito no llegaba el segundo granero que aparecía debajo del arco. La pelota por encima del horizontal. Y aquí el Toro que tuvo chance para igualar las acciones. Lolesi no podía, intenta ahora otra vez el equipo de Atlético San Basilio, Libertades, no marcó bien el Toro, que no contó con Cristian Mació. Buena jugada de Bono y el arquero al córner. Mació, que es un ex Atlético San Basilio, obviamente, que está militando en el Toro y que estaba con una fecha de suspensión. Va a comenzar la segunda etapa, San Basilio que estaba arriba por 1-0 en el resultado, diferencia que iba a ampliar en la segunda etapa. Se produjeron algunas variantes en el partido. Por ejemplo, antes de comenzar, Flores Irolesi y Felipe Muniain ingresaron por Cardetti y Salazar en el Toro. Ramiro Moyne ingresó en el equipo de Atlético San Basilio junto con Rimondetti por Copetti y Granero. Tomasini por Rodríguez, otro cambio en Toro, y Maximiliano Sosa por Juan Bono sobre el final del partido. Una buena chance para el equipo azul. La abren para Gaude, que remata con mucha potencia. No se entiende bien lo que quiso hacer Denis en esa definición. Intenta ahora otra vez el equipo Atlético San Basilio con Bono, el centro, y ahora sí, el segundo para el equipo local. Aumentaba diferencia Juan Bono a los 12 minutos del segundo tiempo. Una buena definición para que el equipo azul, el equipo local, aumente las diferencias. 2-0 ganaba el equipo de Magallanes y en ese momento casi que liquidó el partido. El Toro contó con alguna situación más, pero tuvo una tarde muy iluminada el arquero Gabriel Gil. Intentaba otra vez el equipo visitante la media vuelta, en este caso pasa cerca, controlaba igual el uno de Atlético San Basilio, que se iba a parar de contra, aprovechando la velocidad de Rimondetti, como en esta situación, que había ingresado en el segundo tiempo. Ahí viene, quería Moyne, pero el que remataba era León. Se salvaba increíblemente el equipo de El Toro, tuvo el tercero Atlético San Basilio. Aquí, tiro libre de Sosa, la pelota que se va desviada. Viene otra vez Rimondetti, no lo podían parar. Hace larga hora para Moyne, igual se queda el juvenil con la pelota. El centro de pecho y el remate de pecho la bajaba el jugador Rimondetti, y el remate del número 5 Marcelo Sosa cerca. Aquí va saliendo, una mala entrega, le dejan la pelota servida al jugador del Toro. Aquí el remate al primer palo y otra buena respuesta del arquero. Aquí va a llegar sobre el final del partido el 3-0 para el Toro, para Atlético San Basilio. Fíjense la jugada que hace Moyne ingresando al área por el sector izquierdo, el centro para que solamente tenga que empujarla otra vez un compañero, en este caso Marcelo Sosa, para el equipo de Atlético San Basilio. Gran jugada, nuevamente la vemos, de Ramiro Moyne, y la definición de Sosa para el 3-0 en el minuto 46 del segundo tiempo.
después de esta jugada. El árbitro terminó el partido. Lupano marcó el final. Momentáneamente estaba arriba Atlético San Basilio hasta que jugara el Atlético de Adelia María. Y bien amigos, ahora sí estamos en la parte final del Deportivo TV. Esperamos haber sido una grata compañía y que estén informados en materia deportiva, un poco más informados de lo que estaban antes de comenzar a ver el programa. Sí, sobre todo por allí, a esa información que ya manejaban, darle el sustento de las imágenes, que sí, son un acontecimiento y un hecho que por allí no está al alcance de todo el mundo. Ese es el valor agregado que tiene el Deportivo TV, mostrarle las imágenes de aquellos acontecimientos que ustedes por allí informativamente ya conocen, incluso por el mismo trabajo que desarrollamos en el ámbito de la 91.1 FM del Sol, en el día a día de la información deportiva. ¿Nos vamos, Gerardo? Nos vamos, Sergio. Que pases muy bien vos. Un gusto. Hasta la próxima.